Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Son las 6 de la tarde, la hora de las noticias en este viernes 23 de diciembre. Hay alerta en la República Mexicana por bajas temperaturas. En Chiapas, por ejemplo, se registraron 5 muertos a consecuencia del frío. En Nuevo León se pronostican menos 15 grados centígrados. Las autoridades advierten posible escasez de gas y electricidad. Tendremos todos los datos de esta información que sabemos para ustedes muy importante. Bueno, y en Estados Unidos la cosa está peor que en México. La bomba gélida deja 5 muertos, 1 millón de personas sin electricidad y la cancelación de más de 7,000 vuelos. Esta es realmente una alerta meteorológica muy grave. Tómenla muy en serio, advierte el presidente Joe Biden. Por favor, tomen esta tormenta muy en serio. Y no sé si sus jefes los dejarán, pero si tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es una broma. En otras noticias, minimiza el presidente de la República la acusación de presunto plagio cometido por la ministra Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte, y se lanza contra Guillermo Sheridan, académico, escritor y articulista, y contra Enrique Krause, historiador. Asegura López Obrador que ambos, Sheridan y Krause, han hecho mucho daño a México. Es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia. Hasta el momento la Suprema Corte no se ha pronunciado por el hecho, mientras la UNAM garantiza una investigación a fondo. Tendremos comunicación con Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él nos va a explicar cuál es el proceso para validar o descalificar la tesis que eventualmente podría provocar que perdiera el título de licenciada en Derecho la ministra de la Suprema Corte que aspira a presidirla, por cierto. El otro asunto también generado hoy en la mañanera que tuvo lugar en Villahermosa, el presidente dijo que es un timbre de orgullo declarar persona non grata al embajador de México en Perú. Dijo el presidente, el recién llegado Pablo Monroy señala que es preocupante la situación política en aquella nación sudamericana. Sin intervenir en los asuntos internos, pero no dejar de manifestar preocupaciones legítimas que se tienen sobre una situación política como la que sucede en Perú. Cuando llegaba a México, cerca de las 11 de la noche, el embajador Monroy no lo permitieron abandonar el aeropuerto por la salida internacional, sino se lo llevaron los agentes de migración y lo sacaron por otra puerta en la Terminal 2. En fin, violentas protestas en París tras un tiroteo que dejó 3 ciudadanos kurdos muertos y 3 heridos, esto en el centro de la capital francesa. El agresor ya fue detenido. El presidente Emmanuel Macron ha calificado el ataque como un crimen de odio contra los kurdos en Francia. Bueno, pues vamos a buscar los últimos datos que conocemos de ese tiroteo que se registraba en París, en pleno centro de la capital francesa, en el que habría al menos, Carla Pesqueira, 3 muertos. Así es, la Fiscalía habría aumentado esa cifra hasta los 3 fallecidos y mantiene que hay varias personas heridas. Además, ha confirmado que el presunto autor del tiroteo es un hombre francés de 69 años. Según medios franceses, se trata de un viejo conocido por la policía por 2 intentos de homicidio, uno en 2016 y otro en 2021. El tiroteo ha tenido lugar en el distrito 10 de la capital francesa y podría haberse producido en un centro cultural kurdo. Por eso la Fiscalía habla de connotación racista y descartaría que se trate de un ataque terrorista. La policía ha pedido a los ciudadanos a través de Twitter que eviten la zona y ya ha abierto una investigación. Y aquí en México, de vuelta en la sonda de Campeche, desplomó un helicóptero. Los tripulantes están desaparecidos. Roberto Oropesa, él tiene más información.
No se sabe todavía del paradero del piloto identificado con el nombre de Francisco Javier Nájera ni su copiloto Miguel Ángel López Hinojosa, aunque un operativo de la Secretaría de Marina está buscando el helicóptero y a sus ocupantes. Esa es la información desde Campeche, te reporta Roberto Oropeza. Gracias, Roberto, por esta información en este avance informativo. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Lo saludo también a nombre de Óscar Holguín. Óscar, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Excelente viernes. Hoy saludamos a Lorenzo Gasca en los controles de radio y también a los rudos de la información, Rafael Arce, Francisco Rosales y Héctor García Vega. Charly Pérez y Juan Carlos Martínez a cargo de la producción. La asistencia general es de Claudia Medina. Para Uno TV, como siempre, nuestro agradecimiento por el gran apoyo para la producción de este espacio informativo de Grupo Fórmula. Permítanos hacer un corte comercial y regresamos con todas las noticias y todas las voces. Estás abriendo la conversación en José Cárdenas. Tengo ahora frescura, seguridad, me hace sentir libre, me hace sentir ligero en mi trabajo. Son suaves y frescas ya que están fabricadas con bambú, material suave y transpirable, resistente a la humedad y al olor. Y lo mejor de todo, son fáciles de poner y quitar. Están reforzadas en tobillos y arco para aumentar el soporte y aliviar las molestias musculares. Las medias Dream Marvel Legs son maravillosas porque ahora tengo mayor rendimiento, como cuando era joven, hace muchos años atrás. Ahora me siento con mayor confianza, flexibilidad y firmeza. Dream Marvel Legs disminuye el dolor, reduce la hinchazón y da un soporte energizante para mejorar la comodidad y el rendimiento de las piernas. Conforme va avanzando mi embarazo, pues tengo más peso y mis piernas se sienten más cansadas, con más pesadez, con más hinchazón. Y con Green Marvel X tengo más energía, me siento mejor y soy más ágil. Tan solo hoy en la compra del primer par, recibe por el mismo precio el segundo. Si eres de las primeras 50 personas, enviaremos gratis el spray de largo alcance, adicionado con Goto Cola, alimento de los elefantes, grandes animales que pasan la mayor parte de su vida parados. Pero si llamas dentro de los próximos 10 minutos, duplicaremos la oferta. Así es, 4 pares por el precio de 1 y 2 sprays de largo alcance de regalo. ¡Llama ya! El Congreso estadounidense aprobó los presupuestos para el año fiscal 2023, que en su paquete de gastos de 1.7 billones de dólares incluye 45 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron denunció como un ataque odioso el atentado perpetrado por un hombre en París que mató a tiros a 3 personas e hirió a otras 3. El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que van a existir todos los apoyos que se necesiten para las familias golpeadas por el megaincendio que se expandió en Viña del Mar desde la tarde de ayer.
En Colombia, luego de arder por casi 60 horas, los organismos de atención de emergencias de la ciudad colombiana de Barranquilla lograron apagar un incendio de grandes proporciones en un depósito de combustibles a orilla del río Magdalena. Voz Cintia Dávalos. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Sin duda, la nota principal es el frío. Lo mismo en México, buena parte del territorio nacional, como en la Unión Americana, en donde una poderosa tormenta llamada la bomba gélida, procedente del Ártico, ha puesto en alerta a más de 135 millones de estadounidenses y amenaza colapsar al menos a medio Estados Unidos en plena Navidad, si no es que a una mayor parte. Las alertas se extienden ya de costa a costa y llegan incluso hasta el sur de la Florida y la frontera con México. Esta tormenta ártica, única en una generación, dicen los expertos, ocurre solo una vez en mucho, mucho tiempo y ha obligado a cancelar, fíjese, más de 7,000 vuelos en la Unión Americana entre jueves y hoy viernes, coincidiendo con las fechas navideñas. También cientos de carreteras están cortadas y el tráfico se ha visto interrumpido. El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha avisado a los estadounidenses que se la tomen en serio, de forma extremadamente seria, que siguen las recomendaciones de las autoridades, porque esta es realmente una alerta meteorológica muy grave, ha dicho el presidente de Estados Unidos. Las temperaturas, mire, ya han alcanzado abajo de los 55 grados, 55 bajo cero, en el norte de Idaho. Este viernes, ciudades como Chicago afrontan condiciones extremas con termómetros que podrían bajar a los 36 grados. 36 grados bajo cero. En Minneapolis, Minnesota, se esperan menos 35 grados. En Denver, 29 grados. En la capital, en Washington, hay 6 grados bajo cero con percepción de 11 grados bajo cero. Armando Guzmán tirita de frío y nos informa. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ti. Buenas noches, ya son 7:12. Efectivamente, Pepe, buenas noches. Te voy a decir, y tú vas a perdonar la informalidad, pero este edificio no tuvo luz la mayor parte del día. Yo tenía mucho miedo de que este tipo de conexión no lo pudiéramos hacer precisamente por eso. Conectaron hace un rato la electricidad, pero va a tardar tiempo en calentarse el edificio. Es un edificio muy grande. Entonces, lo estamos sintiendo por todas partes, que no es nada a lo que se siente de afuera. Una de las cuestiones por las que hemos perdido electricidad, no solamente en estas secciones de Washington D.C., sino en muchos lugares del país, es porque los árboles se han venido abajo. Y cuando hay este tipo de viento, ha habido ráfagas de viento hasta de 65 millas por hora, que son más de 100 kilómetros por hora. Todas estas ráfagas, como vivimos debajo de árboles, tumban estos árboles. Ayer y el día anterior estuvieron lloviendo. Entonces, todo este tipo de cosas ha causado todos estos tipos de apagones, porque se vienen con todo y postes y todo y alambres. En 6 estados está ocurriendo exactamente lo mismo en lugares aislados. Había más de 7 millones de personas sin electricidad el día de hoy. Felizmente la han restaurado en algunos de los lugares y de los sitios que hemos visto. Ahora, cuidado, porque esto no solamente nos afecta a nosotros en Estados Unidos, está afectando también a personas fuera de Estados Unidos y personas en México, porque muchos viajan durante la Navidad o después de la Navidad. Y hay más de 5,000 vuelos, nada más hoy, más de 5,000 vuelos a través de toda la Unión Americana que han sido detenidos o cancelados. Y estas cancelaciones tienen un impacto importante porque Chicago, por ejemplo, Nueva York, Atlanta, son bases de diferentes aerolíneas. Y aunque tú estés viajando de la Ciudad de México a Los Ángeles, bueno, no es que haya un avión dedicado para eso, sino que ese avión viene de Chicago, viene de algún otro lugar en la Unión Americana y se tuvo que parar en estos aeropuertos, y estos aeropuertos no tienen capacidad para recibirlo. Y entonces todo esto se viene dando como un dominó uno contra otro. Entonces hay que checar los destinos y qué es lo que pasa. Las cancelaciones van a continuar. Hay más de 100 millones de personas tratando de viajar y tratando de pasar por las carreteras
de los Estados Unidos. Mi hijo estaba tratando de ir con su señora, con su esposa, al estado de Iowa. Y lo que hicieron fue tener que regresarse antes de salir de Pittsburgh, en Pensilvania, que es por la carretera a la que iban hacia Iowa, regresarse porque la tromba helada lo único que iba a hacer era levantar una capa de hielo. Es como si fuera un huracán, pero en este caso, en lugar de los vientos y las olas nada más, tienes hielo, tienes nieve y tienes además los vientos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Hay mucha gente que está varada en lugares en donde no tienen más que ir a los refugios que están abiertos en algunas ciudades. Y muchos de los hoteles van a estar llenos esta noche porque mucha gente va a seguir sufriendo de falta de electricidad y, consecuentemente, de falta de calefacción en sus casas. Y te voy a decir, en Washington tenemos suerte porque estamos ya a la mitad del país. Pero la situación, como tú reportas, en los estados del norte, en Michigan, en Idaho, en Iowa, en todos estos, en Minnesota, todos estos estados están sufriendo realmente de algo que, como tú dices, no habían visto en una generación, Pepe. Vamos a poner lo que dijo el presidente Joe Biden cuando advierte a la ciudadanía estadounidense tomarse esto verdaderamente en serio. Por favor, tomen esta tormenta muy en serio. Y no sé si sus jefes los dejarán, pero si tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es una broma. No es una broma, dice el presidente Biden. Te agradecemos mucho, Armando, esta comunicación. Hoy dejamos de lado la crónica política y nos abocamos a lo social, a lo que representa el peligro de esta bomba gélida procedente del Ártico que tiene semiparalizada a la Unión Americana, incluso hasta cerca de la Florida. Que estés muy bien, Armando. Felices fiestas. Felices fiestas para ti. Gran abrazo, Pepe, hasta México. Para ti, para el staff, para todo el equipo y para todos ustedes que nos están viendo y que nos escuchan y nos ven todos los días. Gracias, Pepe. Felicidades. Felicidades a ti. Gracias, Armando Guzmán, desde la ciudad de Washington. Pues sí, la situación es grave en la Unión Americana, pero también en México no anda mal la cosa. Al contrario, mire, por ejemplo, en Tamaulipas hay un llamado urgente a los ciudadanos que así lo requieran para que acudan a los refugios por las bajísimas temperaturas. Estamos hablando, por ejemplo, de ciudades como Nuevo Laredo, en Chiapas, que es completamente al sur, una zona generalmente cálida. Bueno, pues en Chiapas, en la zona de San Cristóbal de las Casas, una zona alta, han fallecido, según reportes en los últimos días, han fallecido por el frío, han fallecido 5 personas. No exactamente por el frío, sino por inhalar monóxido de carbono en espacios cerrados y sin precaución. Esto lo dijo el delegado de Protección Civil en la zona de los Altos de Chiapas. Y al iniciar, a 3 días de haber iniciado la temporada invernal, los casos ocurrieron por las bajas temperaturas que se presentan en esa zona. Las víctimas por intoxicación son 3 adultos mayores, 2 menores de edad. La última incidencia ocurrió el día de ayer. En la ciudad de Monterrey están advirtiendo las autoridades temperaturas por debajo de los 15 grados centígrados, 15 bajo cero. Está el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula, con todos los datos y la explicación de este fenómeno meteorológico que genera esto que llamamos aquí los fríos perros. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Un saludo muy cordial. ¿Qué tal, Pepe? Gusto en saludarte. Bueno, está compuesto este gran sistema tanto por la tormenta invernal, que es una zona de baja presión, Pepe, lo que le llaman precisamente la bomba ciclónica, porque es una gran baja presión que se ubica en el noreste de los Estados Unidos y Canadá. Este sistema es donde se descuelga el frente ártico. Actualmente el frente ártico ya está sobre Cancún, Campeche, Golfo de México. Y de ahí, a partir de estos momentos, 6 de la tarde, ya se encuentra desde el puerto de Veracruz y cruza ya hasta la Ciudad de México, Pepe. Así que a partir de estos momentos ya tenemos los efectos del frente ártico en la Ciudad de México. Como bien comentas, en primer lugar, esta onda gélida va a ser prolongada desde el 23 de diciembre hasta el 28 de diciembre, los próximos 5 días. Van a ser de temperaturas realmente muy bajas. El día de hoy fue de 14 bajo cero en Durango, 10 bajo cero en Ciudad Juárez. Incluso hay unas imágenes, Pepe, tanto de Ciudad Juárez como Ramos Arizpe, donde está nevando
como en la zona de Matamoros, con hielo en las fuentes. Esto fue llegar a la sensación térmica por debajo del nivel de congelación, Pepe. ¿Qué se espera en las siguientes horas? Bueno, ya los vientos son vientos huracanados en el puerto de Veracruz. En el último reporte son vientos de 120 kilómetros por hora en Veracruz, 110 en Alvarado, Veracruz, y el oleaje de 3 a 5 metros de altura. Así que si van a viajar, lo más prudente es hacerlo muy temprano, pero definitivamente los bancos de neblina también van a ser imperantes. Las lluvias importantes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y toda la península de Yucatán. Ciudad de México, Pepe, va a comenzar a lloviznar sábado y domingo. La temperatura en la zona urbana de 6 a 7 grados centígrados, pero la zona sur-poniente, la zona montañosa, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, el Ajusco, se esperan temperaturas por debajo de 3 grados centígrados sábado, domingo, lunes. Y el martes, miércoles, por debajo de los 0 grados centígrados, Pepe. Así que va a ser prolongada esta onda gélida, Pepe. Pues muchas gracias, gracias por la información y desde luego la advertencia para tomar todas las precauciones. Hay que tomar en cuenta que en este momento hay peligro de enfermedades respiratorias agudas por el tema de la influenza, que ya ha provocado algunas muertes en el país, también por la presencia del llamado virus sincicial, para el cual no hay vacuna, y bueno, no digamos la amenaza de la variante Omicron del COVID-19, del SARS-CoV-2, COVID-19. Es decir, estamos en un momento difícil desde el punto de vista respiratorio, y aunado a todo esto, súmale, por supuesto, el tema del frío enorme. Que estés muy bien y estaremos en contacto permanente. Gracias, Pepe. Muy fuerte abrazo. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Él es el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula. Vamos a hablar del tema de la tesis plagiada, presuntamente plagiada. Hoy, por primera vez, el presidente de la República se refirió al hecho y lo hizo en términos que le van a llamar a usted la atención. Vamos a entrarle a fondo a ese tema, si me permite, después de una pausa muy, muy breve. Tendencias en redes. Se aproxima la Navidad y para muchos niños en el mundo, esto significa la llegada de Santa Claus lleno de regalos. Como la modernidad cambia todo, ahora gracias a la tecnología se puede seguir su recorrido, pero eso ya no es nuevo. Este año hay otras formas innovadoras que se han vuelto virales en redes sociales. Por ejemplo, una marca de automóviles permite en estas fechas preguntar como parte de su sistema de asistencia desde el vehículo qué tan cerca está Santa. Por cada pregunta realizada, donan un dólar a la Cruz Roja. También se ha vuelto viral el que ahora que ya es tan común, los pequeños a través de distintas plataformas hagan videollamadas al señor Claus. José Cárdenas informa.
doble fórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos enseguida con el asunto de la presunta tesis plagiada por la ministra Yasmín Esquivel Mozo, ministra de la Suprema Corte de Justicia, aspirante a presidir el máximo tribunal. Vamos con ese asunto porque hoy lo tocó el presidente de la República por primera ocasión desde que se hizo público esta posibilidad, gracias a lo que escribió en un artículo en la agencia Latinus el académico, escritor, columnista Guillermo Sheridan, quien puso de manifiesto que la ministra Esquivel habría plagiado la tesis por la cual se le otorgó en 1987 el título de licenciada en Derecho. Bueno, hoy el presidente, le digo, se refirió por primera vez a todo esto. Dijo que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así lo dijo, refiriéndose a la publicación de Sheridan, en la que revela la supuesta estafa de la ministra Yasmín Esquivel, quien aspira a ser, le digo, presidenta de la Corte. Cualquier error o anomalía cometida cuando fue estudiante, se refiere a Yasmín Esquivel, es menor al daño ocasionado a México por otras personas. Esto lo dice López Obrador. Dice que este tema del supuesto plagio de la ministra Esquivel de una tesis es un asunto con tintes políticos que deberá resolver el Poder Judicial. Considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan. Esos le han hecho mucho daño a México. Entonces, por eso digo, no soy objetivo. A lo mejor me equivoque con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales, orgánicos, alcahuetes del régimen conservador. La ministra señalada es egresada de la entonces Facultad de Estudios Superiores, bueno, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, hoy llamada Facultad de Estudios Superiores, la FES, en la plantel Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que desde ayer con énfasis garantiza una investigación profunda sobre este caso. Y hay material para hacerlo, ahora lo vamos a explicar, pero además de esta posible falsificación o posible mentira, además, la asesora de tesis de Yasmín Esquivel Mozo, estamos hablando de la académica Marta Rodríguez Ortiz, con una larga trayectoria de 45 años, quien ha supervisado, dice ella misma, alrededor de 500 tesis, se asegura que hay otras tesis, ha dirigido otras investigaciones en las que hay evidencias de que la autora, María Elena Galguera González, quien fuera magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también copió párrafos y el título de un trabajo previo. Al hacer una comparación entre las tesis de Galguera González y un exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de México, Carlos Arturo Loranca Holguín, que se presentaron con un año de diferencia, llevan el mismo título, La estabilidad en el empleo y la crisis económica, se detectó que el índice, la introducción e incluso el agradecimiento a la asesora Rodríguez Ortiz son prácticamente una copia. En 1986, Rodríguez Ortiz, maestra de tiempo completo en la entonces ENEP, hoy FES Aragón, dirigió la tesis de licenciatura de María Elena Galguera González, quien después se desempeñó como jueza en materia civil y más tarde magistrada de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Las conclusiones parece que son similares, según se ha denunciado. Diversos integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México
incluyendo a la que fue ministra Galguera González, dirigieron un escrito al Senado de la República expresando su apoyo y reconociendo la trayectoria académica y laboral dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México de Yasmín Esquivel, entonces aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia. En fin, tenemos contacto en este momento, y lo agradezco mucho, con el doctor Tito Garza Onofre. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco nos ayude a entender cuál es el procedimiento para sancionar o para investigar profundamente si el planteamiento mostrado públicamente por el académico Guillermo Sheridan tiene fundamento o no tiene fundamento, a lo cual hoy se refirió el presidente de la República diciendo que el propio Guillermo Sheridan junto con Enrique Krause le han hecho más daño al país que en todo caso la ministra Esquivel cuando era estudiante, que es un pecado menor y que el que esté libre de pecado que arroje la piedra, etcétera, etcétera. Ya lo escuchó usted. Tito Garza, te agradezco mucho estar en contacto contigo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Estimado Pepe, gracias por la invitación. Te saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Crees tú que la ministra Yasmín Esquivel Moza está metida en un problema serio? Yo no lo tildaría de un problema serio, lo tildaría de un problemón, Pepe, porque esto no se había, no se recuerda un escándalo de estas magnitudes en la Suprema Corte en épocas contemporáneas. ¿Y por qué digo esto, Pepe? Porque al final del día no hay que olvidar que no es una cosa menor, un error en la juventud, como dijo el presidente López Obrador, el haber plagiado una tesis entera. Para ser ministro en México, según el artículo 95 de la Constitución, necesitas tener un título de abogado. Y si ese título de abogado se consigue a través de la trampa, del fraude, plagiando un trabajo que ni siquiera tú puedes sustentar, porque eso hay que decirlo, al día de hoy nadie ha desmentido que la ministra Esquivel sea una plagiaria. El presidente dijo que fue un error, ella está sacando cartas de recomendación, pero al día de hoy ella misma ha guardado silencio respecto al plagio. Entonces, lo que estaríamos viendo aquí es que para alcanzar el cargo que tiene actualmente sería imposible que lo siga ejerciendo debido a que su título es goza de estos vicios de no haber sido expedido por la entidad correspondiente, ¿no? Entonces, Tito Garza, es un problemón. Perdón, claro, un problemón. Te hago énfasis. Citaste sí. El artículo 95 de la Constitución, donde se establecen los requisitos para ser ministro de la Corte, etcétera, y citaste la fracción tercera de ese artículo. Pero te voy a leer también la fracción cuarta que tú conoces. Claro, dice, claro. Que dice textual, ¿no? Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena a quien aspire a ser ministro de la Corte, ya no digamos presidente de la Suprema Corte. ¿Cómo lo ves? Es correcto. Ese es el gran tema, estimado Pepe, que si se comprueba que en efecto plagió el trabajo, se tendría que en el siguiente procedimiento abrir propiamente la averiguación y saber que está ejerciendo funciones de manera indebida, que se está ostentando como algo que nunca fue, que es abogada. Entonces, lo que viene aquí a continuación, el procedimiento tiene dos vías. La primera, claramente la UNAM, que ya se pronunció, ya sacó un comunicado, que van a hacer una comisión, van a investigar el caso, van a emitir una sanción. Estas sanciones pueden ser dentro de un abanico de posibilidades, desde revocarle el título hasta un apercibimiento, una amonestación, tal. Y a partir de ahí, los que tendrán que tomar acción es propiamente el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, es decir, propiamente los pares y los colegas de la ministra Esquivel. Entonces, va a tardar un poco, porque hay que decirlo, son épocas de vacaciones en UNAM, también en el Poder Judicial, pero este escándalo no se va a apagar de la noche a la mañana y no es algo menor, por más que insista el presidente. Lo que estamos diciendo es algo que puede repercutir por completo en el futuro de la Suprema Corte en México. Ya no solo eso, Pepe, hay también que decirlo que sobre todo deja muy mal parado al gremio como abogado. Ya se han pronunciado los colegios,
ya se han pronunciado academia, asociaciones, porque en definitiva parecería que esto es algo que no se ve cuándo vaya a terminar. Ahora, ¿hay un plazo perentorio en todo esto? O corrígeme si me equivoco, Tito Garza. El día 2 de septiembre, los ministros 11 de la Suprema Corte habrán de elegir al próximo presidente, que tendrá que entrar en funciones el día 3, es decir, el día 3 de enero. Y ella es una seria aspirante, tomando en cuenta que tiene, que viene muy bien recomendada desde arriba. Estoy diciendo con esto de Palacio Nacional, es cercana en los afectos del presidente de la República. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, está el hecho de que si se llegara a la conclusión de que sí fue un plagio, podría el tribunal universitario, el que has mencionado, esta comisión universitaria, pues quitarle el título y entonces todos los efectos de los hechos que haya actuado como ministra de la Corte estarían invalidados, porque fueron ejecutados por alguien que no tiene el título de abogado, que es constitucionalmente indispensable y necesario. Totalmente, Pepe, por ahí justo va la cuestión. Respecto a lo primero, en efecto, parecería que es una de las que mejor relación lleva con el presidente, que tiene el apoyo de algunos oficialistas, pero también hay que decirlo, los únicos que votan para elegir la sucesión del próximo presidente o presidente de la Corte son los ministros. Entonces, ojalá los ministros no se dejen influenciar por agentes externos que sepan que votan con libertad, y eso puede ayudar a que una persona de esta magnitud, con este escándalo tras cuenta, pues lo cierto es que ojalá que no llegue a la presidencia, ¿no? Y por el segundo, en efecto, una vez que se pronuncie, una vez que pasen todos los burocracias, que se nombre y demás, y tal, la discusión va a ser si todos los actos y las decisiones que ha tomado la ministra Esquivel pueden o no gozar de validez porque está viciado de origen. Por decirlo pronto, su título de abogado está viciado desde que se lo dieron. Entonces, me parece que va a tardar un poco en saber en qué desenlaza esto y no hay que soltarlo, porque de verdad es un escándalo mayúsculo. Es plagiar, porque no son algunas ideas parafraseadas, no es un poco, es absolutamente toda la tesis. Es desde el título hasta las conclusiones. La ministra tiene que dar muchas explicaciones y parece que no las está haciendo. Leyendo con interés la columna del periodista Raimundo Riva Palacio, publicada este viernes en el periódico El Financiero, menciona Raimundo, a quien le mandamos muchos saludos, menciona que la UNAM tiene los elementos, las herramientas para llevar a cabo este análisis a fondo, este análisis profundo, y comparar los contenidos de la tesis de la ministra con la tesis a la que se hace referencia, que pudo haber sido plagiada de otro pasante de la UNAM que buscaba justamente el título profesional. Y menciona Raimundo que todo esto se utiliza, que para esto se utilizaría un software que se llama Identicate, que fue desarrollado por la empresa Turing Team. ¿Eso cómo opera o cómo funciona? Sí, claro que sí, Pepe. Lo solemos utilizar mucho en la UNAM, pues al momento en que uno también dirige tesis, por lo general, normatividad o muchas veces porque haya indicios de algún plagio, se introduce este documento a este software y el software identifica dentro de todo el universo que hay posibilidades de tener en Internet cualquier similitud con un porcentaje de cada párrafo o línea que se escribe. Entonces son software muy sofisticados que funcionan muy bien y que en definitiva los usamos mucho nosotros como académicos. Aquí, Pepe, lo paradójico es que creo que no hace falta llegar a esta conclusión a través de un software. Uno pone enfrente del otro el documento y hasta los mismos puntos y comas. Tuve la oportunidad de ayer revisar los dos documentos involucrados y lo cierto que es burdo. No hay necesidad tampoco de llevar a cabo bastante averiguación. Lo que estamos viendo aquí es un burdo plagio total. No hay duda. Ahora, lo que sí hay que darle mérito a la ministra en todo caso es su calidad de mecanografía. Pero también aquí entra en juego el prestigio de la asesora de la tesis, claro, la maestra Marta Rodríguez, porque ella dice, esto no es más que un complot, es un ataque de intelectuales misóginos. ¿Te parece que es suficiente este argumento para defender a la ministra? No, en absoluto. Y me parece que resta legitimidad al movimiento feminista. Usar la carta
de que es un complot por el solo hecho de ser mujeres, no va por ahí. Esto demerita la lucha de muchísimas mujeres, incluso algunas de sus colegas ahí propiamente en la Suprema Corte, son mujeres que tienen las credenciales bastante suficientes para poder presidirla y ser buenas ministras. Lo que estamos hablando aquí, Pepe, es un caso de ética. Es un caso que rebasa el género, rebasa las ideologías políticas y nos habla de una persona que si algo no tiene, parecería que es integridad y el suficiente valor para reconocer que su título lo consiguió de manera tramposa. Entonces hay mucho que explicar por parte de la ministra Esquivel. Pues te agradezco mucho, Tito Garza, como sea, ha sido manchada y lo que no mancha tizna, como dice el presidente, como dicen los clásicos, y en este caso el haber utilizado algo que es sospechoso ya mancha, no solamente a la ministra, sino también mancha a la Suprema Corte de Justicia, por eso el asunto se eleva. Pero sí hay inquietud respecto a que la universidad vaya a querer minimizar también el hecho para no afectar eventualmente algún compromiso de tipo político. No sé si tú sospeches esa posibilidad. Ojalá que no, Pepe. Nuestra máxima casa de estudios es seria, tiene muchísimos comités deliberando a personas que tomarán una decisión con actividad. Ojalá que en las próximas semanas podamos ver respecto una resolución que quede satisfecho a las personas involucradas. Pues muchas gracias por esta entrevista, Tito. Que estés muy bien y felicidades. A ti por la invitación, querido Pepe. Siempre te escuchamos. Un abrazote. Igualmente, gracias. El doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador también en este espacio, además de sus colaboraciones en el periódico Reforma y otros medios. ¿Cómo la ves, Jesús? Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Hola, Pepe. Buenas noches. Pues muy delicado. Creo que la reflexión que hacía contigo hace un momento, Tito Garza, lo pone muy claramente. Esto es un escándalo muy grave que pone en cuestionamiento la honorabilidad de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal de nuestro país, que pone en cuestionamiento la legalidad de su título profesional y no se diga pues de sus credenciales para ser titular, para ser la cabeza de la Suprema Corte de Justicia. Creo que es muy grave lo que se reveló recientemente con este examen que hizo Guillermo Sheridan de la tesis de la hoy ministra, pues porque creo, como puede verlo cualquier persona que lea estos dos documentos, pues que se trata de una calca, lo que podemos nosotros advertir es que es la misma tesis que sirve para el proceso de recepción de dos alumnos de la Universidad Nacional. Y creo que es muy grave, no deberíamos nosotros trivializarlo como se ha hecho recientemente. Ya son muchos los casos en donde pues se desestiman estas revelaciones del plagio en nuestro país. Recordemos pues hasta el propio presidente Enrique Peña Nieto, a quien se descubrió copiando un par de párrafos de su tesis profesional, pero eso... Pepe, finalmente, a comparación con lo que ha hecho la ministra Yasmín Esquivel, pues sí parece muy menor, porque no es que la ministra haya copiado unas cuantas páginas, le sacó fotocopias a la tesis anterior, o la mecanografió nuevamente para ponerle el nombre, para ponerle su nombre y presentarla como escrito suyo. Ciertamente también está en el aire el prestigio de la académica Marta Rodríguez, de larga trayectoria, quien la asesoró justamente en la tesis. Está en entredicho, pues, esa larga trayectoria que ella ha definido, ha defendido, por supuesto, a ultranza. Pero todo esto tiene enormes, enormes consecuencias, Jesús, para la Suprema Corte de Justicia, y tal vez... no debería de trivializarse, como dices tú, el asunto, ni tampoco de convertir a la ministra en una víctima, señalando que en todo caso habrá sido un pecado de juventud. Yo creo que el presidente ahí como que echó el balón para afuera, ¿no? Bueno, recurrió a su estrategia cotidiana, que es negar cualquier error,
cualquier falta de una persona que considera parte de su movimiento. Y creo que esto pues ratifica que para el presidente de la República, la ministra Yasmín Esquivel es una de las suyas, es parte de su movimiento, y en ese sentido pues desestima esta revelación de Guillermo Sheridan. Imaginemos que hubiera sido uno de los ministros que han votado en contra de sus decretos, en contra, que hayan advertido la inconstitucionalidad de medidas presidenciales. Me parece que habríamos escuchado un tono muy distinto del presidente de la República. Pero sí, creo que hay que insistir, no es un asunto trivial lo que fue revelado recientemente, y estamos en espera de esta comisión que debe organizar la Universidad Nacional para tomar cartas en el asunto, no solamente el plagio de la estudiante, sino también seguramente de la participación de académicos que validaron este proceso. Ahora, nos acaba de decir, tú lo escuchaste, el doctor Tito Garza Onofre, de el Instituto de Jurídicas de la UNAM, nos acaba de decir, espérame, no es necesario meter el software este que se llama Authenticate, etcétera, no es necesario. Dice, yo acabo de comparar ayer, nos dice, los dos textos, porque los buscó, y dice, son idénticos, no hay la menor duda, son idénticos. Totalmente de acuerdo, Pepe. Las evidencias que se mostraron ayer en el propio artículo de Guillermo Sheridan, al que hay que agradecer esta investigación constante a la honestidad intelectual de nuestros periodistas, de nuestros políticos, de nuestros intelectuales, en donde pues precisamente se cotejan uno frente al otro, y son palabra tras palabra, coma y punto y coma, que se repiten sin ninguna alteración. En ese sentido, como dices tú, no es necesario tener un sistema informático complejo, es simplemente cotejarlo uno frente al otro, y se ve claramente pues que es el mismo documento presentado por dos personas. Y creo que eso explica también, Pepe, pues la torpeza de la reacción de la ministra, que ha entendido que para defenderse tiene utilidad el ofrecer cartas de buena conducta y de recomendación de sus profesores de la Universidad Nacional y los sinodales de su examen académico, cuando no ha dado ningún alegato para defender su inocencia frente a esta acusación tan seria que se hace recientemente en el artículo de Guillermo Sheridan. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu comentario. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte para el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias. También está Rafa Cardona. Rafa Cardona, en su cristalazo, está enfocado a la calidad moral, eventualmente, que queda en entredicho por parte de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Me da mucho gusto saludarte, saludaros a todos en estos días que ya casi se acaba el año. Y lo que no se acaban son las novedades de la Cuarta Transformación. Yo pensé que el legado ético de la Cuarta Transformación consistía en no engañar, no robar, no traicionar al pueblo. Ahora le podrían agregar no plagiarse la tesis profesional que te vende una maestra que durante 30 y tantos años ha hecho un comercio de este tipo. Y digo esto del comercio de este tipo porque hoy en la mañana consulté con una fuente universitaria de mucha confianza que tengo hace muchos años y me dijo, esto es un récord mundial, porque si la señora estuvo presente en la elaboración de 500 tesis, más que ser una directora de tesis, no sabemos en qué porcentaje fue una vendedora de tesis. Y por lo pronto ya hemos visto esta y algunas otras que se están investigando. Y bueno,
aquí hay un asunto muy sencillo. Guillermo Sheridan se ha especializado, diría yo, en encontrar bandidos intelectuales. Porque el plagio no es más que un robo. Son las ideas y el trabajo de otra persona que tú lo presentas como si fuera tuyo. Es un robo. Es un robo de propiedad intelectual. Pero además de que es un robo, es un fraude. Porque la tesis implica académicamente la capacidad que tú tienes después de aprender una disciplina de plantear ideas irrefutables o difícilmente refutables o ideas que tienen una aportación a la materia sobre la cual has estudiado para sustentar criterios y para sustentar hallazgos. Es la demostración de que has aprendido y que estás utilizando tus conocimientos de una manera útil. Bueno, pues en este caso, al no haber llegado a una conclusión propia, pues simplemente hay una gran duda de si esa persona aprendió algo como no fuera comprar el trabajo de otro. Y por otra parte, Pepe, a mí me sorprende mucho que el presidente haya inaugurado una nueva forma de defensa de sus amigos y de sus amigas. Porque, bueno, todos sabemos que él tiene una relación de amistad con esa familia, de cercanía, de mucho tiempo, de muchos años. Y el presidente defiende acusando, porque decir, bueno, lo que ella hizo no es tan grave como lo que hicieron otros, nos lleva a una nueva formulación del derecho. Ya no es como se aprende en las escuelas de cosas jurídicas, el derecho comparado. Ahora es el derecho comparativo. Si yo cometo una falta, pero mi falta no es tan grave como el daño que le hizo al país, digamos, el señor asesino de Colosio, pues entonces yo soy inocente. Y si era yo joven e inexperto, pues todavía más, porque los pecados de juventud dicen que se borran con el tiempo. En algunos casos no es así, y aquí estamos viendo uno de esos casos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo que estamos frente a una demostración de si las evidencias pueden más que los compromisos. Todos sabemos que el presidente tiene atorado jurídicamente el proceso de denuncias por inconstitucionalidad de las reformas de su plan B en materia electoral, y que necesita a un agente en la Suprema Corte de toda su confianza para que le ayude a eliminar esos obstáculos de inconstitucionalidad. Vamos a ver si por encima de todo este escándalo el presidente pasa por alto de cualquier señalamiento y fuerza y presiona y logra. O vamos a ver si la corriente de desprestigio que ya se llevó la piragua en la que navegaba hasta hace una semana en tranquilos mares la señora ministra, vamos a ver si esa piragua aguanta las procelosas olas del desprestigio internacional, nacional, gremial, ético, porque ella podrá decir muchas cosas, pero aquí hay dos culpables: la que vendió y la que compró. La que vendió, vendió una vez. La que compró, compró una vez, pero engañó con lo comprado durante mucho tiempo más. Y si esto no se hubiera sabido gracias a las pesquisas del señor Sheridan, que hizo lo mismo con otras personas, con Saltiera la Triste, hasta con el propio Gers Manero. En fin, él ha exhibido muchos, muchos plagios. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, con el asunto de Enrique Peña Nieto en la Universidad del Opus Dei. Dijeron, bueno, pues es una cosa juzgada, es un hecho ya consumado, ya no podemos hacer nada. Y además el señor es el presidente de la República. Y se hicieron como son a veces los hombres de la iglesia y le dieron vuelta a la hoja y se salieron por la puerta de atrás de la sacristía. Pero en este caso, bueno, vamos a ver si la opinión pública tiene el peso que merece algo tan delicado como una señora que roba
y engaña. Gracias, Rafael. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, su cristalazo. Con esto le cerramos el capítulo al tema de la tesis plagiada. Vamos a entrarle también a otro tema que es muy importante. Hay una acusación ya formal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación planteada por Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, senadores del PRI, en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, a quien acusan de agandalle de la presidencia nacional de este partido político del PRI. Hablaremos con Claudia Ruiz Massieu sobre esto después de un corte. Usted tiene la última palabra. Aquí escuchamos todas las voces. Opine.
informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a entrarle al tema Perú. Anoche, ya tarde, cerca de las 11 de la noche, arribó a México, procedente de Lima, Perú, nuestro embajador no grato, así lo declaró el gobierno de aquella nación. Hablo de Pablo Monroy Conesa. Llegó procedente de Lima, de donde fue expulsado. Le habían dado 72 horas que se cumplieron y ya está en México. Llegó tarde y muy temprano ya estaba en Villahermosa, Tabasco, acompañando al presidente de la República en la conferencia de prensa mañanera. Y ahí el presidente insistió ante la presencia del embajador Monroy Conesa, a modo de homenaje, insistió en que se violaron los derechos del depuesto presidente Castillo y fue arbitraria la declaración de personaje no grato al embajador y la expulsión del territorio peruano. Dijo el presidente que el diplomático salió por ser no grato para el actual gobierno, tras considerar que sus declaraciones fueron injerencistas. Las declaraciones del presidente López Obrador, desde luego. Y dijo también López Obrador, es un orgullo ser considerado no grato. Así lo expresó. Es un timbre de orgullo que se le declare a nuestro embajador persona non grata por estar cumpliendo la misión de salvar vidas y de hacer valer nuestra política exterior, lo mejor de nuestra política exterior, que repito, es el derecho de asilo. Habló también en la conferencia mañanera Pablo Monroy Conesa. El ex embajador dijo su preocupación por la crisis que se vive en Perú y dice, hay dudas si se cumplieron las leyes y se respetan los derechos humanos del depuesto presidente Pedro Castillo. Sin intervenir en los asuntos internos, pero no dejar de manifestar preocupaciones legítimas que se tienen sobre una situación política como la que sucede en Perú y tratar de resolver aquellas diferencias que pueda haber, y eso es algo que siempre ha hecho en la Embajada de México en el Perú y por supuesto la Cancillería y el Gobierno de México. Ahora, hay otro asunto. La presidenta peruana Dina Boluarte advirtió que por la investigación en su contra por presunta coautoría del delito de organización criminal, de ser necesario, se pedirá la extradición de Lilia Paredes, la esposa del expresidente Pedro Castillo. Ella, Lilia Paredes, llegó a México hace un par de días y está asilada precisamente en el domicilio de la Embajada de Perú en nuestro país, según dijo el propio presidente de México. Sobre este tema, el presidente López Obrador y el embajador Monroy abrieron otro frente con el gobierno de Perú. La extradición, dijeron, de Lilia Paredes será decisión del gobierno de México. Ya nos lo había expresado el subsecretario para Asuntos de América Central, el Caribe y América del Sur. Así lo dijo hoy por la mañana el embajador Monroy. Es México como estado asilante el que determina la naturaleza de los delitos que se le imputan a la persona que solicita asilo. Es decir, si para México se trata de un delito político, bueno, pues el estado peruano tiene que aceptarlo así. En pocas palabras, está iniciando el proceso y corresponde a México decidirlo. Le digo, esto lo había comentado en estos micrófonos hace dos días, Maximiliano Reyes Zúñiga, el subsecretario de Relaciones Exteriores para este tipo de asuntos. Saludo con mucho gusto y lo agradezco desde luego al maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Él es analista internacionalista, desde luego, y mucho sabe, mucho entiende del tema de las relaciones México-Perú. Un saludo, gracias por estar con nosotros, Fausto, como siempre, gracias por tu generosidad. Igualmente, al contrario, Pepe, gracias por invitarme, con mucho gusto. Gracias. ¿Cómo se está afectando la relación? ¿En qué situación se encuentra la relación México-Perú? No es precisamente un socio estratégico de México. Bueno, mira, Pepe, yo creo que la relación sí se está afectando, se está distanciando de manera absurda, creo yo. México, de alguna manera, creo que hace un mal diagnóstico el presidente López Obrador, porque su premisa básica con la que inicia o detona este diferendo con el gobierno de Perú, bueno, con el actual gobierno de la presidenta,
es que él, se le ha tratado de una manera racista y se ha tratado de una mala forma a un personaje humilde como Pedro Castillo. Esa es, digamos, la premisa básica que hace el presidente López Obrador. Y digo que es errónea porque creo que hay que analizar un poco qué ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, que no tiene nada de humilde y que también el Congreso lo hizo, lo corrió del gobierno prácticamente. Vizcaya también lo, digamos que oprimió el botón nuclear, el Congreso. Una de las, de los artículos de la Constitución habla de esta vacancia, esta moción de vacancia, que no es otra cosa más que expulsar al presidente de sus funciones por cualquier índole, particularmente por incompetencia o por casos de corrupción, lo han aplicado. El presidente López Obrador la semana pasada dijo que le parecía antidemocrático este artículo. Creo que cuando habla eso el presidente de México ya se está metiendo en terreno pues que le toca al Congreso. Un segundo elemento, Pepe, es que el Congreso ha prácticamente gobernado, si se permite la expresión, en los últimos años en Perú. Ha decidido quién, en qué momento salen los presidentes, guste o no guste. ¿Por qué? Porque el Congreso es la oposición. El presidente Castillo en su momento, el 7 de diciembre, dijo que tanto la prensa como el Congreso no lo dejaban gobernar, y por esa razón, o por esas razones, él prácticamente disolvía, ordenaba la disolución del Congreso. Es decir, aplicaba un autogolpe para quitarse de encima al Congreso. Creo que es una decisión totalmente antidemocrática. ¿Por qué? Porque la oposición está para competir. Siempre hay que tener a la oposición en consideración, porque en un sistema democrático es imposible no tener en cuenta a un equilibrio tan importante como es el Congreso. Al hacer estos comentarios, el presidente de México, mismos que han sido calificados en Perú como injerencistas, como que el presidente de México anda de metiche en los asuntos internos de Perú, se están violentando los principios de la política exterior, la llamada doctrina Estrada, que está, por supuesto, señalada en el artículo 89 de nuestra Constitución? Sí, totalmente. Hay dos elementos que se están violentando. Primero, la injerencia, en el sentido de que se está agregando leña al fuego. Es decir, hay que ponernos en los zapatos de los peruanos, la inestabilidad que tiene Perú desde muchos años atrás. Y con esta decisión del presidente de México, significa que le está dando una mano a un personaje que prácticamente golpeó, autogolpeó al Estado. Y eso genera más división, más polarización dentro de la sociedad peruana. El tema de la doctrina de Estrada es un reconocimiento de los gobiernos o de los estados. De alguna manera, el gobierno de México no tendría que estar valorando en qué condiciones ocurrió esa transición entre Pedro Castillo y la actual presidenta. Entonces, sí hay una violación a la famosa doctrina de Estrada. Si tú te fijas, ya prácticamente el gobierno en estas dos semanas no ha mencionado ese tema o el tema de la doctrina Estrada. Ellos dicen que no hay una injerencia, pero en realidad sí están echando la leña al fuego, porque son discrecionales. Es decir, no aplicaron esta misma reacción cuando corrieron a Pedro Pablo Kuczynski o cuando corrieron a Vizcaya, pero sí le están aplicando porque están de alguna forma afectando a un personaje afín, quizás al presidente López Obrador, en términos ideológicos, pero también que tiene una cola que le pisen en temas de corrupción. Y la esposa también ha sido investigada, evidentemente. Es decir, que el presidente de la República está aplicando una diplomacia ideologizada, dirías tú. Totalmente, totalmente dogmática, totalmente sesgada. No la aplicó cuando ocurrió eso no hace mucho tiempo allá en Perú. Estamos hablando de un año y medio atrás, pero ahora sí lo aplica. Hay que recordar que el año pasado, en diciembre, el secretario de Hacienda de México fue enviado por el presidente López Obrador a Perú para generar ciertas pautas o darles alguna señal de cómo gobernar o cómo crear estabilidad económica. Pero también lo que han comentado allá en Perú es que le dio el consejo de que no se dejara de los medios de comunicación, que fuera crítico, que fuera fuerte el propio presidente. Y a partir de ese momento, Pedro Castillo fue mucho más violento en su forma de hablar contra los propios medios de comunicación en Perú. Entonces, yo creo que es una nebulosa, se ha ido cargando paulatinamente, en donde creo que hay un mal diagnóstico por parte del presidente López Obrador, o quizás un diagnóstico guiado por la ideología de que quiere defender a Pedro Castillo, algo similar a lo que ocurrió con Evo Morales. Si tú te fijas, con Evo Morales se le dio el asilo, pero no se habló nunca de que Evo Morales violó la Constitución en 2015, cuando hay un referéndum o un plebiscito, perdón, y la mayoría de los bolivianos dijeron ya no lo queremos en la boleta electoral,
de las elecciones presidenciales del 2019 y sin embargo se presentó, y Evo Morales fue el factor principal de inestabilidad en Bolivia, generando varios muertos, y lógicamente pues eso tampoco se habló en México o por parte del gobierno de López Obrador. Te agradezco mucho, Fausto. Fausto Pretelín, te agradezco muchísimo el haber colaborado con nosotros en esta ocasión nuevamente. Un gusto saludarte y felices fiestas. Hasta igualmente pronto. Para ti, felices fiestas. Un abrazo al maestro Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Él es internacionalista, nos ayuda a entender. Mire, Perú no es precisamente, le decía hace un rato, un socio estratégico de México. Sí, ciertamente México tiene acuerdos de carácter diplomático, por ejemplo, tiene también una estrategia, una asociación de estrategia bilateral, tiene un consejo a nivel de cancilleres que facilita la concertación política, pero bueno, en este caso pues no está siendo utilizado ese mecanismo. México, ¿qué relación económica tiene con Perú? Bueno, importa de Perú gas natural, café, té y especias, tomate, maquinaria para la industria, cafetalera y uvas. Y México exporta a Perú, le manda a Perú televisiones, automóviles, autopartes, tractores, semirremolques, champú, camiones diésel. En 2015, Perú fue el quinto socio comercial de México en América Latina, siempre después de Brasil, Colombia, Chile y Argentina. En 2012, Perú eliminó la visa a los mexicanos y por su parte en noviembre de ese mismo año México anuló el requisito de visa a los ciudadanos peruanos. Son los puntos clave más resaltados en la relación entre México y Perú. Le digo, no es la prioridad diplomática de México. Lo que sí es grave, la crisis en la que México está metiendo su cuchara. Eso también no se puede negar. Es hecho objetivo. Una pausa. Y vamos a regresar con usted para hablar de la gandalle que dicen Osorio Chong y Claudio Ruiz Massieu pretende o ha cometido Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional del PRI.
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Para hacer una introducción corta y darle pie a Claudia Ruiz Massieu, senadora de la República por el PRI, déjeme informarle que ayer, ya tarde, Miguel Ángel Osorio Chong y la senadora Claudia Ruiz Massieu presentaron una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar frenar las reformas a los estatutos del PRI, su partido, que permitirán a Alejandro Moreno Cárdenas, a Alito, mantenerse en la dirigencia nacional de este partido hasta 2024 e incidir, desde luego, de manera clara, decidida, en la designación de un eventual candidato o candidata priista a la presidencia y en las decisiones para otros candidatos del PRI a puestos de elección popular. Le recuerdo que en 2024 se elegirá todos los diputados, todos los senadores, habrá gobernadores, en fin. Que Claudia nos explique de qué se trató. Agradecemos mucho, senadora, poder estar en comunicación. Claudia, un saludo, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias por esta oportunidad de explicar lo que está pasando al interior del PRI una vez más. Por favor, una vez más, a ver, explícanos, ¿qué fue lo que llevaron tú y Miguel Ángel Osorio Chong, el líder de la bancada del PRI en el Senado, ante el tribunal? El lunes pasado se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional para reformar los estatutos del PRI, que para efectos prácticos es como si fuera la Constitución. Y la Constitución, la de todos los mexicanos, tiene un procedimiento especial para poderse reformar, lo mismo que los estatutos del PRI. Simplemente convocan a una reunión extraordinaria para reformar cosas que normalmente no podría reformar el Consejo Político Nacional, que es un órgano de dirección, pues hay que decirlo, controlado por la dirigencia nacional, y que hace modificaciones para permitir que la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno con Carolina Villano pueda permanecer al frente del partido hasta 2024, es decir, una vez concluido el proceso electoral, la elección presidencial y obviamente todo lo anterior que tiene que ver con la definición de candidaturas, de método de selección de candidatos, etcétera. ¿Y por qué lo impugnamos? Porque nuestro estatuto, nuestra constitución interna dice solamente el consejo, la asamblea, que es el órgano máximo del partido donde participan todos los militantes, puede reformar el estatuto, las reglas para definir, por ejemplo, cómo se elige a un dirigente. En esta ocasión se convoca de manera extraordinaria porque el propio estatuto dice extraordinariamente se puede hacer o dejar que el consejo, que es más pequeño, haga estas modificaciones si hay una razón justificada o si es para cumplir, por ejemplo, con un mandato judicial o con una modificación legal que nos obligue como partido a modificarlo. Por decir, si hubiera una ley que se aprobó ayer y que dijera todos los partidos tienen que, definir un 40% o 50% de candidaturas de mujeres o de personas afrodescendientes o de alguna otra condición. Pero esto todavía no sucede. ¿Qué es lo que vemos y por qué impugnamos? Que se precipita una llamada al Consejo alegando una razón supuestamente justificada, pero que no se justifica en la convocatoria ni en los hechos, porque no hay ni un mandato judicial que nos obligue a modificar los estatutos, ni una modificación legal que nos obligue a modificar plazos en los estatutos. ¿Qué es lo que vimos? Que la intención de la dirigencia es adecuar la posibilidad de que puedan permanecer como dirigentes más allá del 19 de agosto, donde termina su mandato, para llegar hasta diciembre de 2023, y ya haya iniciado el proceso electoral federal en virtud, y esto es lo importante, Pepe, que es lo que también Dulce María Sauri, expresidenta del partido, quien por cierto también impugnó esta sesión del Consejo, así como el expresidente Pedro Joaquín Caldwell y muchos consejeros estatales del PRI, lo que estamos viendo es que están dando por buena la reforma electoral que Morena y sus aliados aprobaron la semana pasada en el Congreso y que todavía no sale de la Cámara de Senadores, pero ya la están dando por buena, porque en esa reforma electoral lo que hizo Morena es decir, el proceso electoral federal, el de 2024, va a iniciar en noviembre de 2023.
Y en ese supuesto que se aprobara esa reforma, que nosotros ya hemos anunciado la oposición que la va a impugnar ante la Corte, y suponiendo que permaneciera como una reforma, digamos, firme, pues ya no estarían Carolina Villano y Alejandro Moreno en el supuesto de permanecer en la dirigencia sin convocar, sin tener que convocar a la elección de una nueva dirigencia. Nosotros decimos, es un albazo, porque no justificas por qué sí puede el Consejo, hoy que no hay una razón legal, ni judicial, ni de urgencia, ¿por qué convocas al Consejo Político a reformar algo que no puede reformar porque no hay ninguna de estas condiciones? Es un albazo. En pocas palabras, lo que ustedes tratan de evitar es una gandalle. Es una gandalle vil, Pepe. Es una gandalle que además, pues... Se da de manera virtual en días donde pues la mayoría de los consejeros electorales, los consejeros políticos nacionales del PRI, pues estaban un poco en otras cosas. Nadie supo hasta el propio lunes qué es lo que contenía esta sesión del consejo y pues se aprueba aparentemente por unanimidad, pero en realidad muchos consejeros políticos nacionales dicen yo no la aprobé. Entonces es un albazo por el momento, por el tiempo, por la falta de justificación, pero sí, sobre todo por la intención. Ahora lo que hay que esperar es la sentencia del tribunal respecto a esta querella que han ustedes planteado. Tú eres consejera, lo mismo Miguel Ángel Osorio Chong también. Otros consejeros como Héctor Astudillo, quien gobernó Guerrero, dijo públicamente que por principio... él renunciaba a ser consejero. ¿Es el caso tuyo? En este caso no le puedo preguntar por ti a Miguel Ángel, pero te pregunto a ti, Claudia Ruiz Massieu. ¿Tú vas a renunciar a ser consejera del PRI? No, mira, yo soy consejera por, ex oficio, por ser expresidenta nacional. Los expresidentes nacionales siempre son consejeros, no somos electos, como es el caso del propio Héctor Astudillo, quien renuncia en su condición de haber sido electo, pero de además no haber sido tomado en cuenta su voto porque no expresó su voto a favor. Y como él, muchos otros de distintos estados. Otros consejeros expresidentes como yo, como es Pedro Joaquín Caldwell o Dulce María Sauri, también han impugnado esta sesión del Consejo. El senador Osorio Chong y yo impugnamos la convocatoria porque no cumple con los requisitos para poder llamar al Consejo Político Nacional a reformar estatutos. Nuestros compañeros consejeros, Dulce María y Pedro Joaquín, impugnan ya el contenido de los acuerdos que tomó el Consejo. Nosotros vamos a esperar a que concluya el proceso en los consejos políticos estatales, que por cierto, muchos también van a impugnar. El Consejo Político de Guerrero, Estatal de Guerrero, votó en contra de estas modificaciones. Todavía hay como un camino que seguir. Y luego el partido tendría que mandar, si todos los consejos políticos estatales aprueban esta reforma, tiene que mandar las reformas al INE, quien también los tiene que validar. Para mí y para el senador Osorio viene una segunda etapa también de impugnación ya del contenido de los acuerdos ante el INE. Por lo pronto impugnamos ante el partido y le pedimos que se fuera a la sala superior del Tribunal Electoral para que resuelvan sobre si era procedente o no la convocatoria, que sostenemos que no era porque no está justificada, porque no hay una ley que haya cambiado que nos obligara a cambiar los estatutos y porque no hay tampoco un mandamiento judicial de tener que modificar los estatutos. Lo que vemos es una gandalla, un albazo, un intento de sorprender a la militancia y de conculcarnos los derechos como militantes. Por eso acudimos a un juicio de protección de derechos políticos. Pues te agradezco mucho, Claudia, esta explicación amplia que nos has brindado para entender lo que está pasando en el PRI o puede pasar en los próximos días en el PRI. Muchas gracias, Claudia. Felicidades. Gracias, Pepe. La verdad es que lo que se trató es de mantener una dirigencia que pueda definir todas las candidaturas de 2024. Por eso en conformidad, que no solo es de expresidentes o de cuadros nacionales, es también de militantes en los estados que están impugnando, que van a impugnar y que no estamos de acuerdo en este estilo centralista y pues gandalle total que está llevando la dirigencia nacional.
Ese es realmente el fondo de todo esto, la intención pues que esconde este movimiento. Te agradezco mucho, Claudia, que estés muy bien. Gracias a ti, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Claudia Ruiz Macías, senadora de la República, senadora del PRI. Sí, en el fondo es eso. Alejandro Moreno Cárdenas y su grupo quieren quedarse lo suficiente para tomar la decisión de quiénes van a ser los candidatos de ese partido político a los puestos de elección popular. Nada más, pero nada menos. Una pausa muy breve. Volvemos. Usted tiene la última palabra.
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de enlazarnos con la maestra Rosario Robles, la Universidad Nacional Autónoma de México acaba de enviar un comunicado que leo textualmente. Al llevar a cabo el cotejo pormenorizado de las tesis profesionales de una alumna de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la alumna es la hoy ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Moza, presentada en 1987, al compararla con la de un alumno de la Facultad de Derecho sustentada en 1986, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de esta universidad encontró que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos. El resultado del análisis mencionado se hará del conocimiento del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, instancia encargada de realizar la revisión del caso respetando el debido proceso legal y en estricto apego a los procedimientos y tiempos establecidos en la normatividad universitaria. Positivamente, UNAM, es lo que da a conocer la máxima casa de estudios hace unos minutos escasos. Lo que nos decía hace un momento Onofre Garza, Tito Onofre Garza, de Jurídicas de la UNAM, es que él comparó ambos textos y encontró total coincidencia entre uno y otro, la tesis de la ministra y la tesis del pasante que se graduó en la universidad un año antes. Hoy la UNAM está confirmando o informando que efectivamente existen todas las coincidencias del caso al haber hecho el estudio comparativo y por lo tanto la UNAM le envía a la Facultad de Estudios Superiores Aragón este análisis para que sea la Facultad de Estudios Superiores, la FES Aragón, la que se encargue de realizar la revisión del caso respetando el debido proceso legal. En pocas palabras, para no hacernos bolas, está diciendo la UNAM, aquí vimos que todo es muy parecido. Ahora, si a eso le añade lo que analizaba Guillermo Sheridan, pues sí, hubo plagio. Veremos cómo reacciona la FES Aragón. Una pausa breve, volvemos. Usted tiene la última palabra. Aquí es.
Grupo Fórmula. Todas las noticias, todas las voces. Oscar Deñas para ti. Saludamos a la maestra Rosario Robles, colaboradora en este espacio de noticias. Ella estaba convocada hoy para hablar en modo Navidad de la crueldad en México. Un tema que conmueve. Pero ya sabe cómo somos nosotros de tramposos y le estamos empujando a que le entre al debate que se plantea en el PRI por el presunto agandalle de Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional, denunciado por varios senadores y varios expresidentes de este partido político. Ella, Rosario, fue presidenta de un partido político, el PRD. Rosario, ya te encaminé, discúlpame, pero creo que tú tienes la experiencia y todo para ayudarnos a entender todo este relajo. Mira, Pepe, desde luego que escuché muy atentamente la entrevista que le hiciste a la senadora Claudia Ruiz Massieu, que además es una muy querida amiga mía, y yo no puedo opinar desde el interior del PRI porque no soy priista, pero opino desde lo que está pasando en el país, en un momento en el que en México no se respeta la ley, en un momento en el que podemos evadir lo que dice la legalidad, lo que dicen nuestras normas, lo que dice nuestra Constitución. Yo creo que la oposición está obligada a predicar con el ejemplo, Pepe. No puedes cuestionar si no predicas con el ejemplo. Y yo me pregunto, ¿qué haría el dirigente del PRI, Alito Moreno, o el PRI mismo, si el día de hoy el presidente de la República mandara convocar, o sea, su gente en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores convocaran una sesión de la noche a la mañana y reformaran la Constitución y nos pusieran un transitorio donde dijera que el presidente se queda 2 años más? Pues todo el mundo estaría en contra. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Es exactamente lo mismo, Pepe. Es exactamente lo mismo. Es reformar los estatutos de un partido para prolongarse en el poder. Cuando además todos leímos en los medios de comunicación y lo vimos contigo y con muchos comunicadores que él se había comprometido ante los expresidentes del PRI y ante liderazgos muy importantes de ese partido que iba a concluir su periodo en el momento que lo indicaba la ley y para lo cual había sido electo. Entonces, a mí me parece muy grave por el mensaje que se le manda a la gente. Hoy hay una parte muy importante del país que está ávido de liderazgos decentes, de liderazgos creíbles, de liderazgos opositores en los que pueda realmente depositar su confianza. Y este tipo de acciones que yo espero que el tribunal verdaderamente le dé la razón a quienes lo están impugnando, así debiera ser, porque además tú no puedes hacer una reforma para aplicártela a ti mismo, es decir, en todo caso sería para el siguiente presidente del PRI. Entonces, yo creo que la gente quiere creer, quiere congruencia en la oposición y esto para nada da confianza y para nada genera pues una situación en la que de adhesión o de ir con ese partido porque evidentemente está recurriendo a situaciones tramposas para, lo decía muy claramente Claudia Ruiz Massieu, para decidir las candidaturas. Es decir, ya no importa el país, ya no importa México, ya no importa lo que está pasando. Lo importante es que tenga yo el poder de decidir quiénes van a ser candidatos y candidatas en el 2024. Esto es muy grave, Pepe. Pues te agradezco, esto es cruel. Es cruel. Yo la próxima vez no sé si vas a estar, pero hablaré de crueldad porque nos hemos vuelto crueles ante todo lo que estamos viviendo y necesitamos recuperar la dignidad. Ojalá haya dignidad en los dirigentes de los partidos políticos, todos, no solamente del PRI, Pepe. Estaremos contigo, por supuesto, en el modo Navidad también. Te agradezco. Y año que estés nuevo. Bien. Año Un nuevo. Abrazo enorme, Pepe. Y enorme muchas también gracias a ti. Por todo. Gracias. No faltaba más. Gracias. La maestra Rosario Robles, sus gardenes. Pues ya que está en modo Navidad, fíjese lo que rescató Carlos Alberto Pérez.
es un clip, pues mire, bien interesante, muy navideño. Nos lo encontramos de pronto y lo queremos poner al aire, lo que me dice Carlos, ponlo, pues claro que lo ponemos. Es algo extraordinario, no es para incultos, es para quien tenga más o menos una noción. Mire usted, lo pones con sonido sería mejor, pero ver cantar canciones de Navidad a personajes de la historia pictórica como Leonardo da Vinci y a la Mona Lisa, a Vincent Van Gogh con su autorretrato, a Eugene Delacroix con su autorretrato también, a Rembrandt, a Da Vinci, a Frida Kahlo, a Teodoro Cassirieu, Alberto Durero, o incluso a Grant Wood, gótico americano. Menos cantar canciones americanas de villancicos de navideños. Pues, ¿qué tal? Se la dejamos de tarea y nos vamos a corte.
Informa. Todas las noticias, todas las voces. Se informa de última hora, Corea del Norte ha lanzado 2 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón. Esto denuncian autoridades militares surcoreanas y japonesas. Y el gobierno de Chile ha decretado estado de excepción por catástrofe por un gigantesco incendio en la ciudad de Viña del Mar, a unos 120 kilómetros de la capital, Santiago. Decretado el estado de catástrofe en Chile tras el incendio que ha causado al menos 2 muertos y calcinado más de 400 viviendas en Viña del Mar. La declaración del estado de catástrofe permite requisar todos los bienes necesarios para enfrentar la emergencia. El fuego se ve avivado por rachas de viento de unos 50 kilómetros por hora. Han llegado bomberos de Valparaíso y hasta de la capital, Santiago de Chile, para luchar contra las llamas que ya han consumido más de 110 hectáreas. La Oficina Nacional de Emergencias ha ordenado evacuar áreas de riesgo en Cerros de Viña del Mar, ciudad que alberga algunos de los campamentos de viviendas informales más grandes del país. Esto allá en Valparaíso, Chile. Aquí en México, el presidente de la República... Deseo a todos sus gobernados una feliz Navidad. Está bien el país, su economía, la gente está contenta. Yo deseo pues una feliz Navidad a todos los mexicanos. Los abrazo a todos, a todos. Yo no odio, yo practico la doctrina del amor al prójimo, sinceramente. Entonces, no le deseo mal a nadie y soy duro en mis cuestionamientos porque es mi misión, es mi tarea el que se avance en la revolución de las conciencias para que nunca más se repitan las arbitrariedades, que nunca más regrese un régimen corrupto. De injusticias, de privilegios. Es lo que dijo hoy el presidente desde la mañanera que tuvo lugar allá en Villahermosa, Tabasco, en su tierra, la víspera de la Nochebuena y las celebraciones por la Navidad. Le agradecemos su atención, su confianza y todo lo demás a nombre de todo el equipo. Le invito a continuación para que sintonice en estas frecuencias de radio La Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, a Leonardo Curcio. Pásenla bien. Felices fiestas. Feliz Navidad. Fuerte abrazo.